Amigos de Red Games, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a una nueva actualización del GTA V Online. Ahorita vamos a esperar un poquito a que se descargue, bueno, que se aplique la nueva actualización a mi GTA V. Esta ocasión me pesó como 3.60 y tantos gigas. Normalmente creo que son 1.50 gigas para todos ustedes, pero bueno. Vamos a esperar a que se actualice el juego y empezamos con todo. Así que yo soy el Grove, me presento, así que bienvenidos. Bueno, pues ya avanzamos un poco en el tiempo, ya tenemos a 4% que se acabe esto, este sufrimiento ya para poder jugar. Bueno, por lo menos que se actualiza el juego, quiero invitarlos un rato a pasarse a ver los episodios de Jack 2, el renegado. Apenas hemos subido 3, tenemos 5 arriba en la biblioteca, pero pues bueno, los invito a nosotros, o las nuevas personas es que llegan, a ver esos videos guía o esos videos de la historia, porque no sé, me gustaría que hubieran más visitas en esos videos, pero bueno, ya me lo se descarga, ya estamos a nada de jugar, a 2% han experimentado esa sensación así de, por favor, ya quiero que te descargues, y eso es lo que estamos experimentando hoy en día, así que ya estamos a poco, a un porcentaje ya de iniciar, por favor, estoy aquí más de media hora, nada, no es cierto, como unos 15 minutos, pero bueno. Vamos a esperar y ahí estamos. Actualización de la aplicación instalando el archivo de actualización. Oh, por Dios, esto es épico, papus. Oh my god. Pero bueno, ya estamos aquí, amigos, por fin. Hay nuevos vehículos de tuning en Los Santos a la venta en Legendary Motors y Super Autos. O bueno, yo lo digo así, Super Autos, pues. Así que vamos a ver, amigos. El dinero no es problema aquí en este canal, así que tenemos más de 20 millones. Oh, mira, me acaban de enviar un mensaje, dice. Vamos a leerlo. A ver, para Spider-Soul, bueno, ese soy yo. Del Club de Coches de Los Santos. Hola, cielo. Algunos chicos que conozco me dicen que eres piloto. Ok, no sé quién te dijo que soy piloto, pero bueno. ¿Has escuchado del Club de Coches de Los Santos? Ya está tomando la ciudad. Si quieres entrarle, estamos en Surprise Flames, Mimi, Club de Coches Los Santos. Ok, yo creo que antes vamos a ir, bueno, no, vamos a revisar los coches nuevos. Ahora sí que sí, en lo que es en Legendary y en Superautos. Los que más me llaman la atención son los de Superautos porque son los que más me importan. Los del Legendary pues son gama alta, pero no sé, me importan más estos. Y a ver, vamos a ver, parte del tuning de Los Santos. Parte del tuning de Los Santos. Este es como el... Ahora sí que sí, podría decirse... El Tsuru, casi casi. Ahora sí ya tenemos un Tsuru tuneado. Chinga, mouse. Ok, parte del tuning de Los Santos. Joder. Toma. ¿Habrá uno del GTA 4 acá? Ok, tenemos estos 4 vehículos... No, 5 vehículos nuevos. 3, 4, 5. Sí, 5 vehículos nuevos. Inclusive este. Vulcar Warner HKW8KR. No sé cómo se llame. El Karim Cálico. Uy, el Karim Cálico, mamón. Está bien guapo. Están guapos. Así que vamos a ver ahora estos. Ok. Hay uno, dos. Vamos a verlo. El Dean Callester. Podríamos comprarlos todos, pero no me quiero forrar tanto de todo, así que sí, todo el contenido que está aquí. Pero bueno, este me agrada, ¿eh? El ZR350, yo creo que este sí lo voy a comprar. Este no tanto. Ok, y falta este. El Taliger S. No sé, no me convencen tanto, nomás me convence uno que otro. Pero bueno, ya llegamos al lugar. Ese es el lugar. Ok, vamos a entrar, yo creo, con mi coche, ¿no? Se van a burlar de mí. No, ya no quiero, ya me arrepentí. Ya me arrepentí, ¿no?
Then I told him, I'm sure they got a really beautiful silver medal with your name on it. weren't that the race you won like third in? Girl, if I'd known you was watching, I'd have smoked all them fools. Oh, dude, y'all need your mama to watch you play? Hey. Aww. Hold on. Lost puppy right here. Hey, what's up? You hear the noise and come to take a look? It get kind of loud in here, don't it? Hey, don't worry. Almost everybody's welcome. As long as you ain't a cop. Yo, Betty! You a pimp, bruh. I'll see you in a minute. Uh-huh. You know Benny? That boy go hard, yo. The hardest. And this right here, this is Mimi. She pretty much runs the joint. Welcome to the LS Carby, the heart of the scene. And I'm Hal. Hey, have we met? I don't know. Everyone looks familiar to me, especially if I clocked them in my rear view. Don't worry about him. He's kind of obnoxious. Hey, that's what this place is all about. Be who you want to be. Tuner, modder, stock car racer, obnoxious as a motherfucker. Express yourself. We got the fastest cars, bikes, trucks, burnouts, donuts, straight lines, all of it. Only thing we don't got is beef. We leave that shit at the door. Do talk some shit, but he right. Only gunshots you gon' hear in here be some fool's burble tune. Look around all you like. See some cars, meet some people, get wild. But if you wanna get involved with any of the facilities, you gotta sign up with my girl. This is my spot. Come find me here. Oh, shit. Who's that with Susanna? Oh, dude came in earlier. He's from out of town. Baby doll, you leaving already? We got some work to do. Can't be sitting out here stunting all day. Mm-hmm. Hey, this my new man. This is Hal. What up, though, young player? Hey, good to meet you. You look familiar. I know you from somewhere. I just got one of them faces. Don't even worry about it. Just worry about the job at hand. Keep that shit moving, baby. Mimi, you thought of someone for that business proposition? If anyone gonna know a driver with a workshop, it's you, girl. I'm working on it. It's percolating. Just leave it to me, okay? Don't take too long. We finna get it started here. I know. Okay. Peace. Left a mark for life. What was that about? I'm trying to put a crew together. Huh. She's got this list of jobs. Some serious shit. Gonna need a crazy-ass wheelman and someone to run it. You down for it, Hal? Oh, you know, I got that ticket last week. I ain't trying to lose my license. Hey, what about you, King? You trying to roll with those folks, hit some licks? Might be just your thing. Oh, shit. Someone's throwing up smoke. Gotta get this for the feed. Hey, go on. Enjoy yourself. If you want to sign up, I'll be here. If you want to get in with those two, get yourself an auto shop. Joder, ya encontré a mi nueva crush. Mimi, ¿te quieres casar conmigo? Tiempo restante antes de que se expulsen. ¡Pero estaba en una cinemática, viejos tontos! Ok, aquí está Mimi. Visita Foreclose Bank para... otra propiedad. Claro que sí. Luego Rockstar, no. O sea... Ya me hubiera extrañado que no hubiera una nueva propiedad. Habla con Mimi para comprar la membresía Club de Coches de Los Santos. Así podrás acceder a todos los servicios y carreras. Comenzarás a labrarte de tu reputación. A medida de tu reputación aumente, desbloquearás precios especiales de vehículos, artículos exclusivos que podrás comprar. Espero que no sea como un tipo Arena War, amigos, pero un poco más, no sé, más entretenido, no sé. Espero que no sea eso. Bueno, pues vamos primero con Mimi a comprarle la membresía así de... Señora Mimi, por favor, ¿me puede vender una entrada? Así que vamos a hablar con Mimi, a ver. Aquí cagamos dinero, amigo, así que el dinero no es ningún problema aquí en este DLC, así que vamos a hablar con ella. Comprar la membresía, trasladar vehículo, adquisición... Ok, vamos a comprar la membresía. ¡50,000! Oye, eres una carera, ¿sabías? Eres una carera. Con 1,000 varos... Yo me conformaba, pero bueno, está bien. Simón. Ahí estamos. Hay un nuevo vehículo de regalo para ti disponible. Completa el desafío del vehículo de regalo que encontrarás en el menú de interacción para ganarlo. Ok, vamos por nuestro regalo. Espero que no sea un coche chafa de regalo. Ah, es este. Uf. 50,000, pues yo creo que sí vale la pena, ¿no? Gana el vehículo de regalo al completar el desafío interactor. A ver, vamos a ver. Club de los Santos, desafío del coche de regalo. Vamos a ver. Queda entre los tres mejores tres días seguidos. Y obtener un vehículo de regalo. Ok, entonces pues todavía no podemos hacer eso.
Yo creo que vamos a comprar lo que es el nuevo membresía de club, coches desactivadas. Se desbloqueó un precio especial del CSLS euros. Ok, vamos por nuestro vehículo, no sé dónde quedó. Vamos a ver, vamos a ver. Todo el mundo presumiendo sus coches cuando yo tengo mi carcachita. Tengo siempre lista mi carcacha. Bueno, a lo que venimos el día de hoy, vamos a sacar el teléfono y vamos a comprar el taller. Claro que sí, pues es que si no hay ninguna cosa, bueno, o cómo podría decírselos, instalación o... mira, taller en este caso, pues no va a ser un DLC, amigos. El Burton de 1.830.000. A ver, ¿cuál es el más caro? 1.920.000. Ok, 1.600.000, 1.700.000 y 1.700.000. No, aquí no somos pobres, amigos. Aquí no estamos para pobretadas. Así que vamos a comprar el de 1.920.000. El que diga, es que no tengo dinero, no piense como pobre. A ver. Uff. Ese es como tipo estilo del... de los artworks del GTA. A ver. Este es un basicote. A ver. Este me llama la atención, pero... Este me mamó. Vamos por la pintura, a ver. Pintura. Uff. Recuerda, se instalará la pintura enseguida cuando completes la misión preparatoria del taller. Claro que sí, pues obviamente tenemos que preparar todo antes de poner. Claro. Verdecito, no sé, no me llama la atención mucho. Me gusta, me encanta el color verde, amigos, pero no sé. El color rojo creo que queda chido. Emblema, a huevo, se va a quedar el Sonic. El reconocimiento de marca es muy importante y la escena underground no es la excepción. Coloca el nombre de tu crew en las escaleras de las letras luminosas. Seguro que resulta efectivo. A ver... pues como yo soy un chistosito de... ahora sí que sí. Vamos a dejar el Kikin Crew. Kikin Crew para toda la vida, for life. Ok, vamos a ir por el personal. Administrar en talleres, mucho trabajo. Y llegará el día que tendrás tantos contratos que no podrás marcharte las manos, literalmente. Contrata uno o dos más empleados que se encarguen de las entregas y así tendrás tiempo para... ok, vamos por un miembro, dos miembros. ¡770.000! ¡No manches, por dos miembros! Tremendos sueldos que se ganan. A ver, añade un alojamiento privado, obviamente. Y elevador hidráulico. Uff, ¿para qué quiero un elevador hidráulico? No lo sé, pero yo tengo dinero y me lo puedo gastar. Así que vamos a comprarlo. 4.367.000. No es problema, no es nada para mí, joder. Me hubieran puesto como a 10 millones y lo hubiera gastado. Vamos a fijar el destino y vámonos, está aquí cerquita. What up, though? Little Birdie told me you got a mod shop. We in business, fool. Come on through. Ok. Pues ya tengo un nuevo contacto, claro que sí. Visita tu taller para poner en marcha la propiedad de acceder a nuevos trabajos para KDJ. Tu taller también funcionará como un negocio legal que te permitirá, bueno, que te va a permitir modificar los coches de clientes según sus requisitos y entregárselos para ganar dinero. Es como un nuevo exportación e importación, yo creo. ¿Quién sabe? No estoy enterado de lo que estamos haciendo, comprando. Casi nomás. Bueno, sí estoy enterado más o menos qué estoy haciendo. No manches, me quedo al lado de un taller que tengo. Ah, no importa. Pero bueno, vamos a ver nuestro nuevo... nuestra nueva instalación o nuestro nuevo autoshop Los Santos. Joder, si hay un perro bulldog afuera... en la pared, eso significa que este barrio es peligroso, así que vamos a entrar. Joder, vamos a abrir la cortinilla. Yo creo que va a haber cinemática, así que yo me callo. This a dude. I could do my thing in here. Where's our partner at? I don't know. We should make ourselves at home, baby. Shit. Come here, girl. You need to take all this shit off. You a bad motherfucker. Nah, you a bad motherfucker. Give me that. Bring that ass over here.
shit. Got me all stiff. You motherfuckers been there the whole time? Oh, shit, you here? We'll finish this a little later, baby. Come on, let's go and take care of this business. Let's get a look at you. You were with Mimi, right? At the car meet. You don't look like much of a driver to me. You heard what she said. You look like a hoe. Just kidding, baby. I've seen this girl turn a Tide V6 into a red hot killer, baby. And I don't even want to tell you what she did to this inline 8. She also knows people. And if she's saying she don't like what the fuck she see, I'm sorry, motherfucker. But y'all gonna have to show us something special, you dig? It just so happens I got something you can help me with. One time took my pink slip. They got my car. The same one you saw us in at the meet? Get it out the impound lot and bring it back here. If you is what you say you is, it should be easy. If it ain't, this little business arrangements we got between us all, it's over before you even get started. Don't be in this, bitch. Wasting my motherfucking time. We'll see you back here. Don't be too quick. Baby girl got some body work to do. Oh, do I now? Oh, baby, bring that too. But I only use it for very special occasions. Special occasions is what I got right here in my pants. Amigos, ese canal es cristiano, lo que iban a hacer, le iban a jugar a las luchitas desnudos, no se crean. Consulta tu teléfono, ¿para qué? ¡No! ¡Ya no me lo leí! Bueno, los técnicos, digo, oye madre. A ver, presiona derecha para recuperar el vehículo confiscado, de Sensata y completar la misión. Ok, vamos a hacerlo. ¿Somos hombres o payasos? Obviamente payaso. A ver. Ya, sensata. Sé sensata conmigo, por favor. A ver, vámonos. Hey, I see you. The track in my car just told me it's on the move. Crazy, sí. Not bad, y'all. Looks like me and Kay gonna make you rich after all. I'll see you back at the shop. Right after you lose the cops. Okay. Mi compa Lester lo va a solucionar, no te preocupes. A ver, Lester, ¿dónde estás? Amigo Lester, ¿dónde estás? Te necesito. Sé quién es, casi no salgo contigo porque me das asco, pero a ver, Lester, te necesito, Brody. ¡Ay! Hi. What service are you looking ¿qué? For? ¡No puedo! ¡Qué asco me das, Lester! Give me a shot when you've made your mind up. Sí, ya, cállate. Vamos. Joder, qué buena munición preparatoria. Te odio. Hey, baby, your car is here. Y'all did good. Come on up. We got something for you. We got one more little thing to take care of, then we can get down to business, okay? We need to know for sure that you ain't a cop. You might have some friends down at the impound lot that you know. We gotta do what we gotta do to protect ourselves. Lucky for you, there's an easy way to prove it. You know what this is? Undercover or not, a cop can't do one of these. Hold up, my no! Hold up, fiend. It's just sweetener. Joder, me trolearon. Okay, shit. Me troleó. You good. Well, let's get down to business while we're here. See, when I first came out here, I saw a town full of tight jean-wearing motherfuckers chasing each other with rockets. And I thought, y'all leaving money all on the motherfucking table for me to take? But that's exactly what the fuck I'm about to do. Take that shit. The two of us put our heads together and we came up with a plan. Banks, dealers, the government, we sticking up all of it. We put the jobs on the wall, you pick one, we hit it. With the right plan, the right car, and the right motherfucker behind the wheel, everything and anything's possible. Kenny's gonna be out finding new scores doing his thing. I'll be here fixing up the rides, working with y'all. We like fast cars and robbing motherfuckers. So we gonna get along just fine, okay? Come on, baby. Come on. Ah, we on, baby. In more ways than one. Don't forget to holler at me now. Okay. I'm ready when you are. I got your favorite tool walking with me at all times, baby. No más. Hay golpes. Pero pagan bien poquito. Bueno, para personas que van iniciando, yo creo que es una buena inversión. Ahora sí que si este taller, para que se vayan farmeando un poquillo de dinero.
Pero alguien como yo, que ya lleva bastantes añitos aquí en el GTA V, más de 7, 8, que ya va a cumplir el juego, pues como que se le hace un pago muy asqueroso. Oh, se parece al Victor Vance. A ver. Vamos a checar un poco las instalaciones, que ya están remodeladas, ya no están del asco. Oh. Los jueguillos de acá. El Cube 3D. Es en el GTA 4. Ya he estado hablando mucho del GTA 4. Es que, amigos, por fin me acabé la historia. Perdonen. Les habla alguien que no se terminó el GTA 4 después de 12 años. Pero bueno. La neta, el GTA 4 está bien perrón. Espero algún día subir la campaña. Ok, vamos a checar. Uff. Los artworks, uff. El CJ y Gold Franklin, órale. Ay, güey. Uf, estos coches. Este lo tengo. Ese también. A ver. Uf. Tipo Vice City. No, el perrito se está comiendo una rata. Un jugador de Free Fire, no. Un alien. Okay. Un sabre, GT. La Estatua de la Libertad. También ya vi ese easter egg. Está bien chingón. Ok. El perro del Franklin. O una variante del perro del Franklin. ¡Hala! ¡Uf! Este coche, güey. ¡Uf! Está perro. Como propietario de un taller, podrás reparar tus vehículos personales gratis. E instalar modificaciones a un precio reducido. ¡Uf! ¡Loco! ¡Eso sí son ofertas! ¡Carajo! Tremendo coche, mamón. Tremendo coche, güey. ¡Ah, ya me están cobrando los impuestos! ¡Este no es un juego de criminales! A ver, vamos a ver. Ahora es... Ok, ya quedó, Banda Max. Ya quedó. Dos coches de cuatro. Joder. A ver, vamos a checar. Ahora. Me llama la atención este de acá... Pero este me recuerda a un coche que tenía un tío, güey. Vamos a ver este que tenía mi tío. El tío Roy. Si alguna vez ve este video el tío Roy, un saludo tío Roy, que no creo que lo vea. ¡Cabrón! Hoy andamos muy toretos. Hoy andamos muy familia. Vamos a checar el último, güey. Este es el que un poco más me interesaba. Vamos a checarlo, güey. Yo creo que este sí se va a quedar verdecito, de a huevo. Pero un verdecito perro, un verdecito perro, no un verdecito pedorro, a ver. Y ya quedaron nuestros cuatro vehículos tuneados de este video, amigos. No más. A ver, ok. Ya tenemos cuatro vehículos tuneados de este DLC, amigos. Si quieren que tunee los otros coches nomás, díganme en los comentarios, obviamente. Y ya estaremos tuneando, ahora sí que sí, los demás coches que nos faltan. Según yo nos faltan como unos 3 o 4. Pero van a sacar más vehículos en estos días. Así que pues, ahí coméntenme si quieren que yo suba otro video tuneando coches. Bueno, vamos a ver un trabajo. Para usar el tablero de trabajos, selecciona uno de los contratos. Okay. This right here is where it all comes together. Okay. Thanks to you, we got the shop. Thanks to me, we got the team. And thanks to Kenny, we got the work. Seriously, my man can mingle like a motherfucker. He got all kinds of clients coming to him to get shit done and keep their hands clean. This here planning board gonna tell you all about that shit. Whatever he got available, we put it up here. More stuff coming down the line too. K takes a little cut, but you act right, drive right, and work right, and we gonna pay you right. Just focus on one of these jobs at a time, okay? Claro. Keep it clean and think about it before you commit. Ok, yo creo que gira bancaria, salta sucursales de Fleca Bank por todos los santos, Blaine Country, llévate todo el dinero de apuestas. Negocio del siglo, detén un convoy militar y roba las planchas de impresión y transporta. Mira, ahorita no me importa tanto el dinero, así que yo creo que voy a ir por los banquitos chiquitos. Sí, vamos a ir por los banquitos. You wanna rob a bank? How about six of them bitches? Claro, vamos. Yeah, ah, mira, son pocas that's misiones. Creo que este es un golpe de solamente una persona. Vamos a ver si podemos hacerlo. Ok. If we take them bills straight out of the vault, they gonna be marked. And we ain't running no laundry service. But we don't have to worry about that. Cause this Fleece dude got some Armenian dry cleaners gonna take care of all of that shit.
We get them to mark bills, they pay us in ice cold liquid cash. Okay. So, we're gonna need just the right kind of explosives to get us through the vault door and a head start on 5-0. Lucky for you, I got you covered twice. Let's make it happen. Okay, Lester, ¿dónde estás cuando te necesito, brother? ¿Dónde estás cuando yo te necesito? Nos mandaron hasta al aeropuerto de Oscar. Ok, antes que nada, vamos a reventar ese helicóptero porque pienso que es de la misión. A ver. Claro que sí. Uno. Dos, vámonos. Ok, dejamos ese coche por ahí. Vamos a ver. Con uno ya estás muerto. Buenísima, ahí están las cargas térmicas. Vamos a agarrar esta arma. Ah, voy a checar ahorita si metieron nuevas armas. No creo, pero vamos a checar ahorita. Estaría muy, muy perrón que metan las armas del, de Ballad of Gay Tony. De ese buen DLC. Me está gustando mucho ese DLC de los de Lost and Damned. Literal. Es un buen DLC. Ya muérete, por favor. Ahorita por estar en sesión sola. Es bueno. Cargas. Uy, ese güey tiene una. El Tupac. Joder. Vámonos. Ok. Hay que agarrar nuestro coche. Super tuneado. Esa misión fue fácil. No como la preparatoria de hace rato que el viejo babosón no lo disparaba. Ok, tengo 3 estrellas. Era obvio. Vamos a ver si nuestro amigo Lester no se enoja y dice: ay, es que como ya no haces golpes conmigo, ya no te voy a ayudar a que pierdas la policía. Viejo tonto, gordo, naco. Vámonos. Vamos a checar. Amigo Lester, te necesito por favor. Una vez en la vida, hazme caso. Pobre Laszlo, ya no va a estar en GTA 6. Ah, no seas gay, no seas gay. Ayúdame, no seas gay. No seas gay, no seas gay. Ayúdame. Bueno, vámonos. Vámonos. Equipados para la guerra, puro personaje. Se imagina que no tenga paracaídas, sería algo. XD. Un momento, XD. Chocar. Y vámonos. Joder, ¿por qué soy tan bueno en este juego? Será porque tengo 8 años jugándolo. Yo creo. Vámonos. Vámonos. Coños, entregaste las cargas térmicas y ahora soy nivel 354, si no mal recuerdo. ¡Ah! ¡Quítate, baboso! Pues bueno, amigos, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. O bueno, ver lo más importante de este nuevo DLC. Espero y que les haya gustado. Recuerden, yo soy el Grow. Nos veremos en un próximo video o en una próxima guía. Seguiré con Jack 2, así que bueno, nos vemos. Recuerden, si quieren ver el golpe, nomás notifíquenmelo, mándenme, bueno, o comenten en este video. Dejen su like, compartan y suscríbanse si no están suscritos. ¡Woo! Así que bueno, nos veremos próximamente. Muchas gracias por haber visto el video. Cuídense mucho. Hasta luego. ¡Woo!